Pues se trata de un proyecto que ha concebido la Concejalía para la Acción Social y que está desarrollando la empresa Filias Proyectos Comunitarios. Lo que se ha programado es un taller de rock and roll. Ellos pues vienen y comienzan a coquetear con los instrumentos. Ellos tienen una capacidad para el aprendizaje de verdad superlativas que yo envidio a nivel personal y como músico, porque ellos mismos van creando esas situaciones, van cogiéndose también sus signos generacionales y van componiendo sus propias canciones. Y me parece un taller que a nivel humano y a nivel espiritual y también de desarrollo intelectual es fundamental, porque a ellos les da una capacidad ahora para desenvolverse y para desarrollar también una amistad entre ellos. Tienen comunicación, ya prácticamente vibran entre ellos, ¿no? Y se comunican a través de la música. Yo creo que la música no debemos dejar que desaparezca. La vida música es la vida. A ver, no sé hacerla, pero la escucho, por la calle la vivo, la canto, la bailo. Estoy empezando a crear canciones propias ahí y mis profesores del taller me ayudan mucho, me dan consejos, me dan trucos. Y encima haces amigos, conoces a gente con las mismas pasiones que tú, los mismos gustos. Vi el buen rollo, las risas que había, vi todo el cariño que hay y dije, pues me voy a apuntar. A quien le guste mucho la música, yo sí que se lo recomendaría porque aprendería mucho más sobre ella y aparte haría muy buenas amistades. Pues y además te presentan nuevos artistas, nuevas canciones que no conoces, me parece una cosa muy chula que puedes hacer. Invita a todo el mundo a que venga y que por lo menos lo pruebe porque es una experiencia muy bonita. Y hay súper buen rollo, aprendes a tocar instrumentos y te lo pasas genial.